40. Nos está adelantando este barquito de color rosa y se llama Rosa. Rosa. En ruso es Rosa. Rosa. Rosita. Les voy a decir que está haciendo bastante frío. Pero ahí atrás de mí, ahí está, ese lugar rojo, es el lugar más dulce de Moscú. Bueno, era. Era el lugar más dulce de Moscú, es la fábrica de chocolate. Octubre rojo, Krasny Oktyabrь. Este es el monumento al emperador ruso Pedro el Grande. El emperador de los finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. El autor de este monumento es un arquitecto ruso-georgiano, Surab Tseritelli. El templo del Cristo Salvador o Cristo Redentor. Este templo ya es recién construido a finales de los años 90 del siglo XX. Pero el lugar es histórico. Aquí ya había existido un templo igual que fue destruido, creo que en la época soviética. Y en la época soviética aquí había una gran alberca que se llamaba Чайка, la gaviota. Pero ya cuando derrumbó la Unión Soviética, ya construyeron otra vez ese templo y aquí estamos abajo de un puente peatonal. Este edificio pertenece al negocio del petróleo ruso, por eso ahí dice Роснефть. Роснефть. Нефть es petróleo. Y una iglesia más. Recién restaurada, ahorita últimamente en Moscú han restaurado bastantes iglesias. Aquí está el famoso Kremlin de Moscú, detrás de esta muralla roja que ahora la están restaurando, la están arreglando. Y este es el gran palacio del Kremlin. Es como, por ejemplo, Palacio Nacional en la Ciudad de México. Y las catedrales del Kremlin, adentro del Kremlin hay tres catedrales, porque catedral en Rusia tiene otro significado que en México. Rusia es un país ortodoxo. Y también hay un campanario grande,
Creo que 80 metros mide el campanario. ¿Y qué creen que se encuentra aquí? Catedral de San Basilio. Aquí está y la explanada. La Plaza Roja está atrás. Atrás de la catedral está la Plaza Roja. Ahí está el edificio del GUM, de la tienda central estatal. Aquí adelante se encuentra uno de los edificios rascacielos, los primeros rascacielos de Moscú, construidos en la época de José Stalin, en los años 50 del siglo XX. En total hay siete edificios de ese periodo, de los años 50 del siglo XX. Entre esos siete edificios hay dos casas de vivienda, dos ministerios, dos hoteles y una universidad, a la que pronto yo espero vamos a ir. Y esta es una casa de vivienda enorme. Es como un complejo, tiene de todo, creo que hasta el cine tiene. Tiendas, cine, hasta su teatro pequeño, tiene de todo. Y el último punto de esta excursión fluvial, de esta excursión en el barco por el río Moscova, es el Parque Zariadie, el nuevo parque. Es bastante moderno, la gente viene a pasear aquí, a caminar y hay un mirador. El mirador del Parque Zariadie. Miren qué curioso, es la proa de un barco. O la popa, no sabemos, pero se supone que es la proa. Розы нас обгоняет.